La comunidad sanantonina despertó este viernes 10 de noviembre con un nuevo sistema frontal. Como es de costumbre, uno de los sectores más afectados con este frente de mal tiempo es Juan Aspe. Sus calles de tierra nuevamente volvieron a inundarse, siendo complicado para quienes viven en este lugar poder salir de sus hogares y trasladarse a otros puntos. Los vehículos particulares y algunos camiones deben estacionarse lo más alejado del centro de la calle, y es que sus desniveles hacen de estas avenidas y pasajes unas verdaderas piscinas. Si bien, después de cada lluvia se realizan trabajos menores, que consisten en rellenar estos espacios, la realidad es que las inundaciones continúan en Juan Aspe, dejando abandonadas a las familias que viven en este sector emblemático de la comuna de San Antonio. El anegamiento de las viviendas se refleja también la cara más dura de quienes aún viven en este sector. Sus raíces son más fuertes, y la situación económica muchas veces complica dejar sus hogares para migrar a tierras más elevadas. Este último sistema frontal se ha extendido a lo largo de toda la región de Valparaíso, a tal punto de que se anunció la alerta temprana preventiva, medida que fue dada a conocer por la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolín Ciró. Queremos informar que hace pocos minutos se ha declarado la alerta preventiva regional por el frente de mal tiempo que estamos viviendo, el cual incluye a la provincia de San Antonio, por lo cual esto puede significar que tengamos tormentas eléctricas, vamos a tener también marejadas en los próximos días, incluyendo el fin de semana. Hasta la fecha se han registrado 346 milímetros de agua caída en la comuna de San Antonio, cifra que el año pasado a la misma fecha era de tan solo 203 milímetros, lo que refleja que este año ha sido súper lluvioso. A esto se suma que para este fin de semana se esperan ráfagas de viento, por lo que la delegada hizo un llamado a que si saldrá de sus hogares a tomar las precauciones ante posibles caídas de árboles. También es posible que tengamos fuertes vientos durante el fin de semana, así que el llamado que hacemos a la población es a tomar las medidas de resguardo, principalmente no acercándose al borde costero, tomando también las precauciones por el viento, posibles, ¿no es cierto?, caídas de árboles, y principalmente tener el cuidado del caminar por la calle con cierta precaución debido a estas posibilidades de fuertes vientos. Desde la delegación se está monitoreando este nuevo sistema frontal, sobre todo los cursos de agua que rodean y cruzan a las comunas de la provincia para evitar posibles inundaciones en otros sectores.